Dios siempre espera a ver, porque a veces no estamos listos para manejar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así es. Pero muchas veces él te dará ¿qué? una instrucción para ver si obedeces. Recuerdo cuando construimos la iglesia y Dios dijo, "Quiero que construyas una iglesia y de ahí saldrás y vas a alcanzar al mundo." Pero no alcanzábamos al mundo. Teníamos una, no, tres cámaras JCB rojas. Entonces, y siempre me metía con esas cosas. Grababa, la ponía en el estante. Grababa, la ponía en el estante. Las personas se reían de mí. Pensaban que era absurdo. Eso decían, es absurdo. Pero Dios sabe el tiempo exacto. Él sabía que yo debía. Él sabía a quién debía conocer y cuándo debía conocerlos para que las cosas pasaran. ¿Ah? Él dijo, tú alcanzarás a Latinoamérica. No sabía cómo. Yo no hablaba español y aún no hablo español. El doblaje lo hacen en México. Pero Dios dijo que los tocaría. No podía entenderlo. Fui a Brasil. Él dijo, tocarás a los brasileños. No conozco a nadie en Brasil. Pero Dios sí. ¿Mm? Todo lo que debía hacer es estar donde Él me asignó. Si estás donde Dios te asignó estar, está en Dios hacer el resto. Ahora Robert decía esto. Mi parte es imponer manos sobre las personas. La parte de Dios es sanarlos. Su trabajo es sanarlos. Bueno, si Dios no los sana, entonces que eso no me corresponde. ¿Mm? Ese no es mi trabajo. No es mi trabajo salvar personas. Es mi trabajo decirle a las personas sobre Jesús. Es el trabajo de Jesús salvarlos, ¿cierto? Él dice, construiré mi iglesia. No es mi trabajo hacer crecer la iglesia, es trabajo de Dios hacerla crecer. Lo que puedo hacer es predicar. Y cuando siento pena por mí, Señor, llevo predicando todos estos años y parece que Dios dice, ¿qué, qué, qué, qué piensas sobre Noé? <laughs> Él llegó a los 120 años y salvó a ocho personas. <laughs> ¿Ah? Dios dice, Ese no es tu trabajo, tu trabajo es hacer lo que te pido. No era su trabajo convertir agua en vino, ese era el trabajo de Jesús. Lo que Él les diga que hagan, háganlo. No creas que es tu trabajo, o trates de saber cómo o trates de analizarlo. Yo no analizo nada, solo digo Dios si eres tú, si tú lo dijiste, voy a salir ahí, llueve o truene, voy a salir, voy a creer lo que tú dices. Isaías 1, verso 19 dice, si están dispuestos, Dispuestos y obedecen, comerán de lo mejor, vamos, díganlo, lo mejor de la tierra. Yo no sé tú, pero yo quiero lo mejor de la vida, quiero lo que la vida ofrece, entonces debo estar dispuesto y obedecer. Cuando Dios habla, lo que Él pida que hagas, Él tiene una cosecha en mente. Él sabía que convertiría el agua en vino. Así que María dijo lo que Él les diga que hagan. Háganlo. No hagan nada más, solo lo que Él dice. Oh, si Dios pudiera forzarnos a hacer lo que nos pide hacer, podríamos lograr más en la tierra. No tendríamos que hacer piruetas si tan solo obedeciéramos. Pero muchas veces tratamos de entrometernos y ayudar a Dios. Un cambio dramático en la vida depende enteramente de la obediencia. Y apego a los principios de Dios en la vida. Porque no podemos esperar obtener sus bendiciones si violamos o ignoramos sus instrucciones. Violarlas o ignorarlas. ¿Cuántas veces Dios, tú oras y, y luego Dios te dice, bien quiero que hagas esto? Y no lo hacemos, pero queremos, nos preguntamos por qué Dios no responde en nuestras oraciones, porque no hiciste lo que Él te pidió hacer. No puede bendecirnos más allá de nuestra última. Desobediencia. En eso me empeño, no sé tú, pero solo ser obediente. Obediente a lo que Él me pide hacer. Porque cuando oro por algo, Dios dice, haces lo que te pedí hacer. Solo puedes hacer lo que Dios te pida, no puedes hacer lo que alguien más, solo lo que Dios te pide hacer, ¿cierto? Y eso es lo que, que hicieron y vieron un cambio dramático de la situación. Ahora, hay varios factores bíblicos necesarios para experimentar un cambio dramático en la vida. Número uno, un cambio dramático requiere disposición a usar lo que ya tenemos en las manos. Lo que ya tenemos en las manos. Cualquier cambio dramático que experimentemos vendrá directo de una instrucción de Dios. ¿Qué tenían? Seis jarras. ¿Qué tienes? Porque Dios siempre te pedirá hacer lo ordinario y Él hará lo extraordinario. Las cosas que sabes hacer. Era su trabajo llevar el vino al encargado. Era su trabajo el estar en el proceso de hacer lo que sabían hacer. El milagro sucedió. Y pensamos, dejamos, eh, queremos ver estrellas y, y, y brillos y relámpagos y cosas así. ¿Y qué pasa? Buscamos tanto lo espectacular que nos perdemos lo sobrenatural.